Buenos días. Hoy estamos a punto de celebrar la solemnidad de la Epifanía del Señor. Celebramos el hecho de que Jesús vino a manifestarse no solamente a los judíos, pero también a los paganos, todos aquellos que no tenían la creencia judía. Vamos a todos a encomendarnos al Señor en agradecimiento que Él también vino por nosotros, que Él quiso darnos a nosotros un mejor futuro, una mejor vida con Él, el que vino a darnos la salvación. Hoy vamos a ofrecer esta Santa Misa por el alma de Valente Hernández. También pedimos por José Huerta Gómez, que acaba de fallecer del COVID. Vamos a pedir por todos aquellos que están todavía sufriendo con esa enfermedad del COVID. Por todo México, no sé si ustedes ya se dieron cuenta que México se convirtió ya en el segundo país con más infecciones del COVID, especialmente con la nueva variante que está infectando a tanta gente, del Omicron. Vamos a pedir para que el Señor los acompañe, los ayude, los refuerce y sobre todo que inspire, que ilumine a los gobernantes para que ellos pongan más esmero en vacunar más personas, en cuidar más a la población, a darles más cuidado de salud. Pedimos también por la señora Teresa Sosa, que está en el hospital muy enferma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Le pedimos al Señor que nos haga reconocer que somos su familia y por lo tanto por todos los momentos que no hemos sabido ser hermanos y hermanas, familia de Dios, vamos todos a pedir perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Thank you.
Oremos. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito a todas las naciones del mundo, guiándolas por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira al derredor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan la riqueza de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Medián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y mirra. Trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor,
que los reyes de Sabá y de Arabia le ofrezcan sus dones, que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Estarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Porque Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este designio secreto que no había sido manifestado a los hombres en otro tiempo, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Venimos a adorar al Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó, y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será
el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que también vaya yo a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, puestos abriendo sus cofres, le ofrecían regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Bueno, hoy nuevamente, este fin de semana, seguimos de fiesta. Sería triste que nosotros como católicos tengamos esa idea de que venir a la iglesia es aburrido. ¿Verdad que no? Cada domingo tenemos fiesta en el Señor, pero hoy especialmente, bueno, tenemos nuevamente esta festividad de nuestro Señor Jesucristo que se manifiesta, lo que llamamos la Epifanía. La Epifanía, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo que se manifiesta al mundo. Un poquito más, ¿qué es manifestarse? ¿Qué es una manifestación? Bueno, es algo, en este caso alguien, que ya existía, que ha existido, pero que ante nuestros ojos no se había manifestado, no lo habíamos visto. Dios siempre se ha manifestado a su pueblo desde el principio de la creación, pero como dice también San Pablo en su carta a los Hebreos, dice: Dios se ha manifestado al pueblo de diferentes maneras. Hasta el cumplimiento de la venida de su Hijo se manifiesta plenamente, como decimos nosotros, en cuerpo, como un ser humano, como uno de nosotros. Y para esto podemos darnos una idea cómo desde el principio de la creación, bueno, Dios se manifestaba a Adán y Eva hablándoles. Después también el libro del Génesis nos habla cómo Dios hablaba con Abraham. También de palabra, pero no lo conocía. Le preguntaban a Abraham: ¿y cómo es ese Dios tuyo? No lo sé. Yo solamente lo escucho y lo sigo. Solamente de palabra. Se manifiesta a Moisés, ¿de qué manera? Primero también en una zarza. Era la manera que se le manifestaba a él. Cuando ya Dios toma la decisión y llega el tiempo de sacar de la esclavitud a su pueblo, y sabemos cómo nos dice en la historia, el libro del Éxodo, va caminando su pueblo por el desierto y dice que Dios nunca los abandonó. ¿De qué manera se manifestaba a su pueblo? Dice: de día en una nube. De día siempre los cubría una nube y de noche una luz. Así es de que Dios se ha manifestado así, de esas maneras, hasta hoy en día, que a nosotros, bueno, nos envía el regalo más grande y la manifestación más hermosa que ha habido en toda la historia: manifestarse Él mismo, haciéndose, como les decía, uno de los nuestros. La primera lectura, el profeta Isaías ya miraba este día. Y quizá lo he repetido, pero ojalá y se nos quedara siempre. Imaginémonos, el profeta Isaías, 600, 700 años antes de la venida de Cristo, él ya nos anunciaba este día. Y le decía a la ciudad, al pueblo de Jerusalén: alégrate. ¿Cómo están ustedes hoy? ¿Alegres o tristes? Acuérdense que la palabra de Dios es ayer, hoy y siempre, es la misma palabra viva, y hoy nos lo dice a nosotros: alégrate, mira que la luz ha brillado sobre ti. Esa luz que nos anuncia la venida de Jesús, el Salvador, esa luz debe de brillar en cada uno
de nosotros los bautizados. Nosotros debemos de brillar con esa luz, con esa estrella que fue anunciada por el profeta Isaías. Entonces dice, alégrate, llénate de gozo, llénate de júbilo. Y también él mismo dice, mira que la tierra hoy está cubierta por tinieblas. Pero no te preocupes, la luz de Dios viene a brillar sobre la oscuridad. Y sabemos que esa luz, Cristo, vino a iluminar las tinieblas ¿de qué? Del pecado. Vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de oscuridad, pero para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, los bautizados, no debemos de temer porque tenemos esa luz que viene a guiar nuestro camino, que viene a iluminarnos. Y Jesús mismo nos lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Queremos llegar al Padre, entonces aquí viene Él y se manifiesta a nosotros para guiarnos, para hacer nuestro camino en medio de las tinieblas, en medio de esa oscuridad. Él camina siempre como nosotros. ¿Cómo vamos a tener esa seguridad que Jesús se manifiesta a nosotros? Bueno, nos lo decía también claramente San Pablo en la segunda lectura. Él nos habla de esa gracia que Dios le concedió a él. Dice, y ustedes saben, Él se los dice, y ustedes ya saben que Dios me ha concedido esta gracia, que me ha revelado algo, miremos lo que dice San Pablo, algo que nunca jamás se le había revelado al ser humano, al hombre, pero que ahora Dios se lo ha revelado por medio del Evangelio y los santos apóstoles. ¿Cuál es esa revelación que le hace a San Pablo? Que Jesús viene no solamente para el pueblo judío, que ahora, dice, ahora también los paganos, les voy a dar este pequeño detalle, cuando ustedes lean las escrituras, cuando ustedes oigan hablar las escrituras y escuchen la palabra pagano, o también escuchen o miren que dice que también los gentiles, usted diga, están hablando de mí. Nosotros somos descendientes de la raza pagana, nosotros somos esos gentiles. Nosotros no pertenecemos directamente de sangre al pueblo judío. Entonces se creía que la salvación solamente el Salvador venía al pueblo elegido, a los judíos. Y San Pablo dice, esa revelación se nos ha dado. Ustedes también, mis hermanos, ahora y yo somos, decía San Pablo, coherederos de esa herencia prometida de Dios. ¿Cuál es esa herencia? La salvación. La vida eterna que alcanzaremos a través de Jesús y nos lo deja escrito en su santo evangelio. ¿Acaso no es motivo de alegría? ¿No es motivo de nosotros hoy celebrar esta gran festividad? Y el evangelio viene nuevamente y nos reafirma a través de estos tres personajes que nosotros conocemos como reyes o los reyes magos, ¿verdad? Entonces ellos también vienen en representación de todo el mundo pagano. Ellos no eran creyentes, ellos no eran judíos. Y sin embargo ellos vienen, como decía también el evangelio y la primera lectura, ya nos avisaba, vienen de tierras lejanas. Vienen en camellos, vienen de lejos, vienen a traerte esos tesoros. Vamos a hablar un poquito de estos personajes, de los reyes, pero también al mismo tiempo vamos a ver del rey de la tierra. ¿Quién era el rey de la tierra en ese tiempo? Herodes. Y también tenía los sabios, los sacerdotes, los conocedores de la escritura. Y vamos a ver, vamos a identificarnos en estas dos maneras. Vamos a ver que hay dos clases de gente y los dos son sabios, pero cada uno de nosotros situémonos en qué grupo queremos estar o en qué grupo estamos. Nos dice entonces el Evangelio el día de hoy, dice que estos magos de Oriente, el Evangelio no dice reyes, dice solamente magos, dice que estos magos miraron, ¿qué miraron? Una estrella. Les dicen magos, ellos en aquel entonces, y allá es donde comenzó esto de la astrología, de los astros, todo esto. Ellos eran estudiosos de la astrología. Ellos conocían muy bien las estrellas, conocían el cielo.
Aprendamos de ellos entonces que es un momento, es un tiempo de saber identificar de qué manera nos habla Dios a nosotros hoy en día. Ellos fue la manera que identificaron cómo Dios les hablaba. Ellos miran nacer una nueva estrella. Inmediatamente se dan cuenta, es una estrella nueva. Esta estrella, esta luz no existía. Y ellos dentro de su conocimiento, de su estudio, tenían esta creencia que cada que nacía una nueva estrella, no era una casualidad, ni era tampoco cualquier cosa. Algo grande venía para el mundo. Y ellos identificaron esta estrella y dentro de sus estudios llegan a esta conclusión, es el rey de los judíos. No el rey de ellos, ellos sabían que los judíos esperaban un rey y ellos reconocen en esta luz, en esta estrella, es el rey de los judíos. Siendo paganos, hubieran dicho, bueno, es el rey de ellos, allá ellos, que vayan a buscarlo, a adorarlo, cualquier cosa. Pero aprendamos esto nuevamente. Identifican la estrella, la señal de Dios. Pero ¿qué es lo siguiente que hacen? ¿Quién vino a misa ayer por la mañana o antier por la noche? ¿Vinieron a misa algunos? Muy bien. ¿Vieron dónde estaban los reyes? ¿Dónde estaban los reyes? A ver, ¿quién se fijó dónde estaban? Allá en la entrada, no los teníamos todavía aquí. Muy bien, tiene su significado. Porque los reyes, para poder llegar a donde está el rey, tienen que ser movidos, tienen que moverse, tienen que ponerse en camino. Es lo que nos representa. Ellos vivían en tierras lejanas, 2,000 kilómetros a distancia de Jerusalén. Ven la estrella y se ponen en camino, en busca de este rey. Y hoy también, yo les digo a ustedes, ¿ustedes se ponen en camino en busca del rey, en busca del Salvador? Sí, aquí están. Están caminando, están siguiendo a este rey, pero vamos a ver un poquito más. Entonces, vienen los reyes en busca. ¿Ustedes creen que caminar 2,000 kilómetros por el desierto es fácil? No. Tuvieron que haber sufrido y pasado por muchas dificultades para poder llegar, incluso quizás hasta dudas en el camino, que si será la estrella o no será, pero ellos no se detuvieron. Y a nosotros cualquier cosa nos hace dudar. ¿Qué si la pandemia? ¿Qué si esto? ¿Y qué si lo otro? Y ahí estamos. Y perdemos de vista esa luz, esa estrella que nos guía hacia el rey. Ellos no se detuvieron. Siguen el camino. Por otro lado, vamos a ver el otro grupo. Los sacerdotes que estaban en ese tiempo, los sabios y el rey Herodes. Cuando llegan estos tres personajes a Jerusalén, ellos llegan buscando ese rey de los judíos. ¿Dónde lo buscan? Por supuesto, en Jerusalén, la ciudad santa. Y llegan hacia el rey pensando en que él era el que tenía la respuesta. Entonces, ¿qué dice el rey? Llama a todos los conocedores de las escrituras. Y les hace esta pregunta, ¿dónde es que ha de nacer el rey que está anunciado y cuándo? Veamos la diferencia. Estos sabios de las escrituras sabían con precisión. Decían, va a nacer en Belén de Judá. ¿Por qué? Porque así lo dice el profeta. Ellos con seguridad lo sabían porque estaba escrito, sabían identificar las escrituras también. ¿Saben qué distancia hay de Jerusalén a Belén? 9 kilómetros. ¿Qué hicieron estos conocedores de las escrituras? Si sabían que había llegado el tiempo, sabían dónde iban a ser y qué hicieron. No se movieron. El rey Herodes no se movió. La gente en Jerusalén dice que se sobresaltó con el rey. O sea, todo Jerusalén se sobresaltó, pero ninguno fue capaz de dar un paso y tomar la iniciativa de ir en busca de este rey. ¿De qué grupo somos? ¿De los que nos movemos o de los que venimos y estamos nada más sentados? Cada quien piense, ¿qué tanto quiere conocer a este rey? ¿Qué tanto quiere seguirlo?
Los reyes, estos tres, no sabían. Y sin embargo, ahí van, y los que sí sabían, no se movieron. Llegan, encuentran al niño Jesús, y para mí es la enseñanza más grande que me dejan. ¿Qué hicieron cuando encuentran al rey? ¿Qué hicieron? Se postraron a adorarlo. No fueron por un compromiso, no fueron por una obligación. Eran paganos, no lo conocían, y sin embargo, primero se postran ante el rey y lo adoran. Después, ¿cuál es la siguiente acción? Le dan los regalos: oro, incienso, mirra. Quizás para nosotros hoy no diga mucho, pero en aquel tiempo regalar un cofre de oro no era cualquier cosa. Está regalando sus tesoros, está regalando lo mejor de sí. El que da incienso, el que da oro, ¿por qué? Porque le está ofreciendo a un rey. Él reconoce a Jesús como rey y le da el oro. El que le da incienso reconoce que es Dios. Al que se le prende el incienso para que suba nuestras oraciones y lleguen hacia Dios, reconocen que es rey, reconocen que es Dios. Y el que le da mirra, una hierba amarga, pero que era la medicina, que era lo más importante en ese tiempo, lo que calmaba el dolor y que le estaba diciendo y reconociendo: eres Dios, pero también eres hombre, que Dios siempre fue Dios y fue hombre, y que como hombre iba a sufrir, iba a padecer, pero le ofrecía su mirra para ayudar en su dolor. Eso es lo que representa. Ellos le ofrecen entonces con este significado, pero a la vez le ofrecen lo mejor que ellos tenían. A los que escogieron este grupo, yo les digo: ¿y tú qué le ofreces hoy a Dios? ¿Lo que te sobra? ¿O le prometes lo que todavía no tienes? ¿O estás dispuesto a darle lo mejor de ti? ¿Qué es lo mejor que tú tienes? Los invito a que ustedes vayan a su interior. Muchas veces nosotros mismos somos duros con nosotros y vemos nuestros errores, vemos nuestros defectos, pero también tenemos virtudes, también tenemos dones. No seas uno más de los que dicen: ay, pues yo no sirvo para nada. No, Dios te creó, Dios te dio dones, Dios te dio regalos. Devuélveselos a Él. Dale lo mejor que tienes al Señor. Póstrate ante Él. ¿O no es tu rey y estás del otro grupo? Sí, sabes que es Dios. Sí, sabes que existe. Pero no estás dispuesto a dar nada. O a darle cuando te sobre o cuando puedas. Eso es meditación personal. Cada uno de ustedes vea, ¿qué le va a ofrecer hoy a Dios? A ver, hay niños hoy aquí. Levanten la mano los niños que haya. Si hay niños, no hay niños. Si hay niños. Hay muy poquitos niños, pero bueno, los adultos también tienen corazón de niño. ¿Quién recibió regalo esta Navidad? A ver, adultos y niños, ¿todo? ¿Quién recibió regalo esta Navidad? Sí, todos recibimos regalos. Bueno, algunos no la levantaron, pero sí recibieron. Todos recibimos regalos. ¿Para quién deberían de ser los regalos? ¿Para nosotros? No, los regalos son para el niño Dios. ¿Es malo dar regalos? No, no es malo. Es bonito recibir, y qué bueno. ¿Por qué? Porque también es un ejemplo, una muestra de amor, una muestra de afecto que yo te doy porque te quiero, porque te amo, y también trato de darte lo mejor. Y qué bueno, los niños que recibieron regalo, agradézcanle a sus papás, pero agradézcanle a Dios. Y ahora yo les digo a los niños, que son todos, adultos y pequeños, todos son niños. Ahora yo les digo, como niños ustedes en su corazón y en su niñez, ¿qué le vas a ofrecer al niño Dios hoy, a ejemplo de los Reyes Magos? Prométanle a Dios, en regalo díganle: voy a ser un mejor niño este año, voy a obedecer a mis papás. El domingo próximo yo no voy a esperar a que mi mamá y mi papá me digan: levántate, vamos a misa. Yo me voy a levantar temprano y primero, porque voy a venir a adorar al niño Dios. Yo quiero ir a adorar a este niño que nació para salvarme a mí.
Ojalá y que los niños vayan poniéndole el ejemplo a los papás también. Díganle, ándale papá, vámonos. ¿Y a qué vamos, hijos? No nos hace falta nada. ¿A qué vamos a la iglesia? Papá, vamos a ir a adorar a Dios, no a pedirle, o vamos a ir a darle. Vamos a ir a agradecerle y a adorarlo. Entonces, que esta fiesta no sea, como he dicho casi siempre, que no sea un día más, que no sea una fiesta más, sino que hoy yo diga, Señor, ¿cuál es esa estrella que hoy me guía? Permíteme saberla identificar y darme la sabiduría, la fortaleza de ponerme en camino, no quedarme a medio camino, de llegar hacia donde estás tú sin importar las dificultades. Y cuando llegue a estar donde estás tú, a tu presencia, que te adore de corazón, no obligados, de corazón. Y que cuando vuelvamos a tener la adoración al Santísimo, ojalá aprovechemos esos momentos de adoración y venir a darle gracias al Señor. Pidámosle al Señor entonces que esta fiesta, hoy este día, Él derrame su Espíritu sobre cada uno de nosotros para poder continuar en busca de nuestro Salvador. Que así sea. Vamos ahora, como familia de Dios, a profesar la fe que nos une como Iglesia Católica. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Celebrando el glorioso nacimiento de Cristo el Señor, y hoy este día recordando su gran manifestación en la Epifanía, oremos, hermanos y hermanas, al Padre Celestial que lo ha enviado para nuestra salvación, y digámosle en cada petición, te rogamos, escúchanos. Oremos para que la fe de la Iglesia sea la estrella que brilla en todas partes del mundo y nos guíe hacia Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el trabajo de los astrónomos y de quienes estudian la naturaleza en el mundo sirva para acercarlos al Creador de todas las cosas. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
para que quienes sienten amenazados por los dirigentes y líderes de las naciones encuentren un lugar seguro que puedan llamar hogar. Roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Para que los recién nacidos en todo el mundo sean recibidos con amor y generosidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que las puertas de esta comunidad se mantengan abiertas para recibir a todas las personas de cualquier raza o nación, roguemos al Señor. Te rogamos. Pidamos por todos nuestros enfermos que se encomiendan a nuestras oraciones, por los que tienen el COVID y están graves o enfermos, por Martín Álvarez, por Teresa Sosa, roguemos al Señor. Te rogamos. Vamos a pedir por nuestros difuntos. Hoy encomendamos el alma de Valente Hernández, de José Huerta Gómez, y de todos nuestros difuntos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir también por Esther Covarrubias, que cumple años, por todos los cumpleañeros, que el Señor los ayude a celebrar ese gran don de la vida que Dios les ha dado. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre del Cielo, la oración de tu iglesia, que llena de confianza por el nacimiento de tu Hijo, te suplica por todos los hombres y mujeres, en Cristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar. Hoy en este día tenemos la adoración del niño Jesús. En este momento va a pasar una familia a vestirlo. Luego van a pasar todos ustedes en línea. Van a pasar y hacerle una adoración con un gesto de honor a él. Y por favor no se hinquen porque necesitamos terminar la misa antes de las 12:30. Entonces, una veneración es suficiente y pueden pasar, y luego al lado van a estar las personas con dos canastas para que puedan hacer su ofrecimiento en ese momento para no perder más tiempo. Entonces, ojalá que todos puedan colaborar y participar. Thank you.
Oremos ahora todos juntos para que este ofrecimiento sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los dones de tu iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por esos dones se representa, se inmola y se recibe como alimento, Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor está con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy ha revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que venga el Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Tyson, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala
a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora todos nosotros de pie y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos en Cristo, démonos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos son todos ustedes que están invitados a esta cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos a la vida eterna.
Recordándoles que la comunión se distribuye aquí en la parroquia de San José ahorita, solamente en la mano. Pedimos también que hagan lo posible de consumir la hostia, la Sagrada Comunión, inmediatamente aquí al frente. Todos los niños, no es para que la lleven, sino que es para que la coman aquí inmediatamente.
Hemos visto su estrella en el oriente y venimos con regalos a adorar al Señor. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinamos la cabeza para una bendición especial. Que Dios, quien misericordiosamente los llamó de las tinieblas a su luz admirable, derrame su bendición sobre ustedes y fortalezca su corazón en la fe, en la esperanza y la caridad. Amén. Y puesto que siguen confiadamente a Cristo, que hoy se manifestó al mundo como una luz que brilla en las tinieblas, que Él haga que también ustedes sean luz para sus hermanos y hermanas. Amén. Para que así, cuando termine su peregrinación aquí en la tierra, se encuentren con Cristo el Señor, luz de luz, a quien los magos buscaron guiados por la estrella y llenos de gozo lograron encontrar. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz, nuestra celebración ha terminado. La Virgen Peregrina la lleva la familia Rosales Lara. Antes de que los vayamos, simplemente pidiéndoles que se cuiden mucho con este virus que ahorita está enfermando tantísima gente. Más de 2 millones de personas se infectaron en 2 semanas. Y convirtió a México en el segundo país más infectado del mundo. Hay de cuidarse. Aún el cardenal, el arzobispo de la ciudad de New York, de Washington D.C., Milton Gregory, también cayó enfermo, ya que él ha estado en medio de mucha gente también. Y él ha escrito una declaración pidiéndoles de todo corazón que se cuiden, que se laven bien las manos, que usen buenas máscaras en todo momento y que se vacunen y se pongan el booster aquellos que no lo han hecho, que eso es por caridad que lo hacemos. Es doctrina de la Iglesia Católica el que nos animemos a vacunarnos, no va en contra de las enseñanzas de la Iglesia el vacunarse. Entonces les urgimos, les pedimos de caridad para así que no nos enfermemos o no enfermemos a otros. Se dice que aquellos que están vacunados, aunque se enfermen, no se mueren. La mayoría sobreviven. Los que están muriendo son los que no se han vacunado por la mayoría. Entonces, por favor, piensen bien. Pídele al Señor que los ilumine, que se cuiden mucho todos ustedes. Adiós, para ti.